¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos la noche de este 4 de enero, prácticamente ya a vísperas de la noche de Reyes. Faltan prácticamente un día, pero una celebración muy importante. Los pequeñitos ya están preparados para pedir sus regalos a los Reyes Magos. Y pues bueno, eso es parte todavía de estas festividades, de lo que son las festividades navideñas del año pasado. Y también una celebración importante para todos los pequeños en este arranque de este nuevo año 2020. Y ya que estamos en el 2020, amigos de Tepeaca Noticias, déjeme decirle que ha sido un año prácticamente un poquito agitado en lo que se ha dado a Tepeaca. Usted recordará muy bien estas situaciones de las fugas de gas. Y para no variar, la noche del pasado viernes pues se dio. Empezamos también con estas situaciones a veces un poco como de último momento, que realmente generan una alerta importante en la ciudad. Y ayer no fue la excepción. Allá entre los barrios del barrio de El Exiomo y el barrio del Santa Cruz Temilco, pues resulta que elementos de seguridad pública pues se percataron a través de llamadas de emergencia, atendieron un reporte en el cual un tractocamión marca Kenworth blanco había sido robado, y en una persecución que se dio la tarde-noche del viernes entre estos barrios, pues recuperaron un tractocamión, este tractocamión que tenía un reporte de robo. Les decía yo a todos ustedes, los hechos se dieron la tarde-noche del viernes, cuando delincuentes armados con violencia despojaron de su unidad a un conductor, y en esta presunta despojo, presuntamente hirieron al conductor. Ante estos reportes que se dieron de que un vehículo transitaba en exceso de velocidad, pues acudieron los cuerpos de seguridad pública, vialidad, y asistieron al lugar. Y ahí prácticamente en esta carretera que conduce a San Mateo Parra, San José Zaguatlán, pues recuperaron esta unidad robada a la altura del restaurante Lucianos. Los delincuentes, ante la persecución que se dieron por parte de los cuerpos de seguridad, pues abandonaron la unidad, la cual pues presentaba varios impactos de bala en el lado del chofer, y también al interior del vehículo pues mostraba algunas muestras de sangre presuntamente, por lo cual se presume que el conductor fue herido. En un momento dado se presumió lo peor, se pensaba que le había ocurrido algo malo. A través de Tepeaca Noticias les decíamos que ignorábamos en dónde estaba su presencia de este conductor. Afortunadamente, ya con el paso de las horas, se reportó que la persona fue asistida por algunas personas que lo llevaron a un nosocomio de la ciudad, y afortunadamente recibió una atención médica pronta. Es importante aclarar, amigos de Tepeaca Noticias, que en este hecho delictivo, que aunque es un hecho delictivo que nada, créame que nada tiene de afortunado, el hecho de que se haya dado un robo, pues dentro de lo malo, déjeme decirle que afortunadamente no hubo ninguna persona muerta. Algunos medios, como es habitual en muchos medios poblanos, a veces dejándose llevar por los reportes que luego les dan algunos ciudadanos, pues dicen tal y como se los comentan ellos. Y entre esos comentarios decían que el conductor había sido ejecutado, había sido ultimado, y esto, créame, no fue real. La persona en sí, como les habíamos comentado, pues fue herida cuando, pues al no detener su unidad, se presume que los delincuentes abrieron fuego, y en estos disparos que abrieron sobre su unidad, pues llegaron a lastimar al conductor. Se desconocía en un momento dado, se presumía que había pasado algo malo, pero afortunadamente, como les decía yo, con el paso del tiempo se confirmó que la persona recibió ayuda por parte de algunos transeúntes, algún conductor, que lo llevaron a un nosocomio, en donde recibió los primeros auxilios, y afortunadamente esta persona pues se encuentra en calidad estable. Créame, no hubo ninguna persona herida ni fallecida, bueno, fallecida más bien. La herida sí fue el conductor, pero no hubo ningún muerto como inicialmente se dijo. Y también déjeme decirle que también dentro de estas situaciones que se han venido dando en este arranque de año, un arranque de año muy acelerado, muy turbulento, si usted me permite la palabra, en Tepeaca,
les comentaba yo prácticamente al final del año en labores de mantenimiento que vienen haciendo personal de ductos de Pemex, pues lamentablemente en maniobras que a veces no se alcanzan a comprender en este tipo de personal, pues lamentablemente se generaron dos fugas, primero en lo que fue en el camino vecinal de Carpinteros hacia Hueyapan. Ahí se dio una fuga que lamentablemente derivó en que hubo una fuerte fuga de gas que a final de cuentas se tuvieron que implementarse acciones como poner un stopless y final de cuentas se realizó un fuego controlado que pues como última instancia permitió que se controlara el fuego y a la vez se sofocara con el paso de las horas. Prácticamente esta primera fuga se dio con 48 horas en la cual estuvo incendiada. Pues bien, no había pasado todavía ni un día cuando se dio nuevamente esta situación, pero ahora cerca de la altura de San Bartolomé Hueyapan, en este mismo camino vecinal, en donde nuevamente personal de Pemex, pues en maniobras que de verdad, créame, no se alcanza a comprender porque se supone que es personal especializado, pues nuevamente generó una fuga de gas y nuevamente este mismo calvario se volvió a repetir. La fuga generó alerta, se tuvieron que implementar protocolos de seguridad, un perímetro en el cual se acordonó la zona, acudió la Guardia Nacional, Protección Civil, Coordinación Nacional de Protección Civil, elementos de seguridad pública del municipio, policía estatal, y a final de cuentas, pues como la vivienda más cercana estaba a una distancia considerable, igual que la autopista Puebla-Orizaba, pues no fue necesario que se pusiera en riesgo algunas personas, pero esto no evitó que se generara una alarma y a final de cuentas, después de una ardua labor que también duró buen tiempo, en el 31 de prácticamente del 2019 hasta el 1 de enero del 2020, ya finalmente se logró sofocar este fuego controlado que pues generó nuevamente mucha tensión, mucha alerta en esa zona de San José Carpinteros y San Bartolomé Hueyapan, pero como les decía yo a todos ustedes, afortunadamente no pasó a mayores. Esperemos que ya esta gente de ductos de Pemex ya no vuelva a realizar este tipo de situaciones que créanme que son alerta. Mucha gente pensaba que eran tomas clandestinas. No, no fueron tomas clandestinas. En estos casos fue el mismo personal de Pemex que en estas labores que venía realizando, pues generó este tipo de situaciones que no se tenían contempladas, pero que afortunadamente no pasaron a mayores, sí generaron miedo, eso que ni qué, pero a final de cuentas, después de que acordonaron la zona en un perímetro de 450 metros, pues ahí laboraron elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional y Delegación Cruz Roja Tepeaca, además de los cuerpos, como les decía yo a todos ustedes, de Protección Civil, quienes estuvieron en todo momento pendientes de que no hubiera ninguna persona herida o lesionada. Después de un re comercial, regresamos, amigos de Tepeaca Noticias, con el resumen más importante de lo que pasó en el 2019. Let's go.
Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y lo prometido es deuda. En Tepeaca Noticias queremos llevarles a todos ustedes un resumen de lo más importante que se dio en el pasado 2019. En parte de nuestra investigación, que usted puede revisar en detalle en tepeacanoticias.com, denominamos este año 2019 como un año de progreso. Progreso porque hubo importantes avances en cuestión de infraestructura, de desarrollo, de apoyo en el campo de la educación, en apoyos, en crecimiento, en infraestructura urbana, pero también con muchos contrastes, como lo decíamos hace un momento, con estas cuestiones de inseguridad que se dieron en cuanto a veces a robos e intentos de robo a vehículos, y también el infaltable problema de la robo de ductos en Pemex y también las alertas por las tomas clandestinas. Pues bien, déjenme decirles que en el 2019 fue un año de fuertes contrastes en el municipio, que dejó considerables avances en cuanto en materia de infraestructura, cultura y educación, pero también nos dejó el sabor de la inseguridad en ductos, carreteras federales, que marcaron de alguna cuenta el derrotero del municipio en este año. En un recuento anual que Tepeaca Noticias les presenta, recordamos que el 28 de enero del año pasado, hace un año prácticamente, el maestro tepeaquense Jorge Altieri Hernández recibió la medalla Mozart, esa medalla tan prestigiada, tan valorada, que se le da a lo más destacado de la música, y en el caso del maestro Jorge Altieri fue por su contribución a la difusión de la música académica. En ese mismo mes se llevaron a cabo en tranquilidad y normalidad elecciones en las comunidades de Tepeaca para renovar las autoridades en juntas auxiliares e inspectorías auxiliares, y el 29 de ese mes el DIF municipal firmó ese convenio de colaboración con la Fundación N, denominado Tapitas Esperanza, que por cierto ha sido muy exitoso y que ha permitido que muchas agrupaciones se sumen, y el apoyo del DIF ha sido clave y fundamental para que cada vez más se apoya a niños que padecen esta enfermedad que es el cáncer. En ese primer mes del año, el alcalde Sergio Salomón rehabilitó el acceso a la central de abastos en la calle 3 Sur, entregó 5 patrullas, un camión de basura y una unidad al DIF, además de la inauguración del Centro de Rehabilitación Integral. En contraste, el 10 de enero hubo un enfrentamiento de militares de la Guardia Nacional con maleantes en la colonia San Juan Nerete, y el día 14 ejecutaron a un hombre frente a un preescolar en San Nicolás Soyapetlayoca. Hallaron también una toma clandestina el 15 de enero en San Cristóbal Los Nava. El 3 de enero también se fueron encontrados 3 cadáveres envueltos en una bodega en Santa Cruz Temilco, y también fueron halladas 2 mujeres ejecutadas lamentablemente el día 17 de enero en San Hipólito Xochiltenango. Febrero también fue un mes muy acelerado, con mucha información, y el gobierno federal en ese entonces retiró lamentablemente, como usted recordará, los apoyos del programa Fortaseca Tepeaca. El 22 de febrero se lanzó la convocatoria al diplomado sobre la historia de Tepeaca, y la arquidiócesis poblana confirmó el 2 de febrero la participación del Niño Jesús Doctor de los Enfermos en la procesión del Viernes Santo, esa procesión que, como usted recordará muy bien, tuvo una convocatoria de más de 200.000 feligreses en Puebla. El 16 de febrero también se presentó en Tepeaca, el 16 de febrero se presentó en Tepeaca la Filarmónica 5 de Mayo en la explanada del Centro Histórico, la cual fue dirigida por el maestro Fernando Lozano Rodríguez. Y también en un operativo realizado en el barrio del Exiomo, fuerzas federales detuvieron a 23 personas y decomisaron pipas, cilindros de gas y 140.000 litros de gas LP en uno de los golpes más fuertes que se les dio a los huachicoleros de gas LP. En San Mateo Parra, elementos de seguridad pública recuperaron 2 pipas con reporte de robo el 7 de febrero, y 2 jóvenes perdieron la vida al impactar su motocicleta contra un microbús en la carretera Parras-Zahuatlán el día 5 de febrero. Con gran participación de miles de feligreses, se recordó el Día de la Candelaria en Tepeaca el 2 de febrero, en el Santuario del Santo Niño Doctor y la Parroquia de San Francisco.
En marzo del 2019 también trajo consigo la presentación del programa Cuaresma en Tepeaca, el día 27 de marzo, que también motivó a que vinieran al municipio más de 45 mil visitantes, que dejaron una derrama económica de 6 millones de pesos en 15 restaurantes de mariscos de la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango. El 23 de marzo, el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, confirmó que la puesta en marcha de un campus universitario en Tepeaca, y el día 22, lamentablemente, en contraste, explotó una vivienda que almacenaba combustible ilegal en San José Carpinteros, un video que, por cierto, fue el más visto de Tepeaca Noticias en ese año. El 7 de marzo, el edil Sergio Salomón inauguró el alumbrado público en Santiago Acatlán, y el 5 de marzo detuvieron en persecución peliculesca una pipa robada de gas en Tepeaca, que por cierto partió desde San Miguel y la fueron a detener prácticamente hasta la entrada de San José Carpinteros. Ese mismo día inició la construcción del edificio escolar en Complejo Regional Centro de la UAP. El 1 de marzo, una pipa de gas LP de la empresa Global Gas fue impactada en un vehículo particular en las primeras horas de ese viernes a la altura de la calle 9 Poniente entre 3 y 5 Sur en el barrio del Santuario. En abril en Tepeaca marcó la visita de más de 100.000 peregrinos en la festividad del Día del Niño, y en contraste, el 26 un presunto ladrón fue linchado en la Junta Auxiliar de Santa María Oxtotipan después de que la Fiscalía General de Puebla lo había liberado. El 21 de abril, un día histórico para Tepeaca, con la participación del Santo Niño Doctor de los Enfermos en la procesión del Viernes Santo en la ciudad poblana, como les decía a ustedes, con la participación de más de 200.000 fieles. En contraste, el empresario de Santiago Acatlán, Marcelino Victoria, fue ejecutado en su tierra natal, Santiago Acatlán, el 10 de abril. El 5 de abril inició el Diplomado de Historia y Patrimonio Cultural de Tepeaca. En el emblemático mes de mayo, fueron galardonados 160 maestros de Tepeaca el 22 de mayo, y también ese día personal del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaron un operativo entre Amozoc y Tepeaca, en donde lograron asegurar un autobús con dos presuntos polleros, los cuales transportaban a 106 personas indocumentadas procedentes de Centroamérica, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. El 14 de mayo, en Tepeaca, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Héctor Sánchez Sánchez, dijo que se iban a realizar las gestiones necesarias para la consolidación de un proyecto que permita la creación de un centro integral de servicios y de un CEMEFO que contenga las diferentes áreas de impartición de justicia, y con ello se otorguen instalaciones dignas que generen más y mejores beneficios en favor de los poblanos. Al cumplirse medio año, en junio de 2019, el edil Sergio Salomón dio un informe de actividades denominado ¿Cómo vamos en Tepeaca? Y el 27 de junio, en el marco de las festividades de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el presbítero rector del Santuario del Santo Niño Doctor de los Enfermos, el padre Jorge de la Rosa Caballero, celebró sus 25 años de ordenación sacerdotal. En gira de agradecimiento por el municipio de Tepeaca, el 23 de junio, el gobernador electo Miguel Barbosa Huerta dijo que iba a trabajar de manera coordinada con los alcaldes de los 217 municipios poblanos para impulsar su desarrollo, y el 22 de junio, en contraste, personal de Protección Civil Estatal Municipal, en coordinación con elementos de seguridad física de Pemex, atendieron una toma clandestina integral en los terrenos de cultivo en la Inspectoría Auxiliar de San Felipe Tenextepec, aquí en Tepeaca. El 18 de junio, el Ayuntamiento de Tepeaca revocó y canceló el permiso de funcionamiento del circo con animales de Big Circus por violar la normatividad del Estado en este tipo de espectáculos que prohíben el uso de animales. Como usted recordará, este circo estaba presentando animales en su espectáculo, y esto generó
una gran indignación, por lo cual se le revocó el permiso de funcionamiento. El 15 de junio, dos personas más resultaron lesionadas en un hecho delictivo. Esto se dio en el camino en el barrio del Exiomo, que además reportó dos personas muertas en Oxotipan. Y dos individuos fueron asegurados la mañana del 2 de junio por vecinos en el barrio del Santuario, después de que pretendían robar vitrales y ventanas, puertas y otros objetos que se albergan en las capillas del panteón de dicho barrio, a un costado del anfiteatro municipal. El 7 de junio, con la celebración eucarística y reconocimiento por parte de grupos de apostolado, de Tepeaca, el Santuario del Santo Niño Doctor de los Enfermos festejó el aniversario 43 de la ordenación sacerdotal del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y por último, apenas una cuarta parte del padrón de electores del Distrito 7 acudió a las urnas el domingo 2 de junio, siendo Tepeaca el segundo distrito donde menos participación ciudadana hubo en las elecciones de gobernador poblano que se dieron en esas elecciones extraordinarias, en las cuales resultó ganador Miguel Barbosa Huerta. Esto fue prácticamente lo que fue la primera mitad de estas acciones que marcaron el rumbo y sentido de Tepeaca, pero no paró ahí, sino que en el segundo parte, allá por el mes de junio, nuevamente un artefacto explosivo generó alerta en el camino que comunica las inspectorías auxiliares de Guadalupe Calderón y San José Zaguatlán. En esta ocasión, en esa granada que explotó ese 29 de junio, solo hubo daños materiales en algunas viviendas sin que se reportaran lesionado alguno. El 23 de julio, el edil Sergio Salomón presentó la convocatoria para la formación de la Compañía Infantil y Juvenil del Ballet Folclórico y Orquesta Sinfónica de Tepeaca, en la que participarán en los festejos del medio milenio de antigüedad de la Segura de la Frontera. Y en contraste, el 17 también de ese mes de julio, elementos de seguridad pública estatal y personal de la Gendarmería Nacional frustraron el robo a un tren cargado de cemento a la altura de la colonia San Juan Negrete en esta cabecera municipal. Allá por el 11 de julio, fuertes lluvias precipitadas en Tepeacas, así como fuertes ráfagas de viento, causaron severos daños en las estructuras metálicas, techumbres y accesos del corral de consejo. Y en contraste, la policía municipal de Tepeaca detuvo ese día a 10 a una mujer y a un hombre, que fueron también sorprendidos intentando robar, hágame favor, los bastidores de metal en las inmediaciones de la central de Abascos, y que por ese motivo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. El 9 de julio, alumnos y profesores del Instituto Superior de Tepeaca tomaron de manera pacífica las instalaciones del plantel educativo en demanda de la destitución del entonces director Eliseo Ramírez Torres, así como para evitar prácticas de acoso laboral, respeto de libertad de cátedra y nepotismo al interior de la institución. Y en contraste, la comuna de Tepeaca, que encabeza el edil Sergio Salomón, nombró a la destacada bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera miembro honorífico de los festejos de los 500 años en ese también mes de julio. El 2 de julio, por disposición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 2.300 elementos entraron en funciones en Puebla de la Guardia Nacional, en 5 coordinaciones regionales, dentro de las cuales se encuentra Tepeaca. En esa ocasión, pues fue una fecha memorable porque se abrían grandes esperanzas para que con la llegada de la Guardia Nacional los índices delictivos se disminuyeran en la región. El 31 de agosto, elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Federal y Municipal frustraron el robo de gas LP en ductos Cactus Guadalajara en la Junta Auxiliar de San José Carpinteros, y también ese mismo mes autoridades del Santuario del Santo Niño Jesús Doctor de los Enfermos pues visitaron a fieles de la devota imagen del niño tepeaquense más querido del mundo en Los Ángeles, California, en la Unión Americana, en esa visita que realizaron
a Estados Unidos para fortalecer también entre los fieles de aquel país la presencia y la imagen de este niño Jesús, doctor de los enfermos, el niño más querido en Tepeaca. En agosto, el caso del presunto líder guachicuacero Genaro N., alias el general, y sus cómplices en la agresión a cuerpos de seguridad federales en San José Carpinteros, pues pasó a manos de la Justicia Federal y de la Fiscalía General de la República, toda vez que ese juez, el juez que llevaba el caso, se declaró incompetente al declarar que los delitos que se imputaron a los acusados eran del agravio a funcionarios federales. El 19 de septiembre, ya prácticamente en el mes patrio en Tepeaca, un sujeto de entre 25 y 30 años de edad arremetió con un machete contra una unidad de transporte público de la línea Sorianos en Tepeaca, luego de un incidente automovilístico, y afortunadamente, créame, no hubo víctimas. El individuo de verdad que generó una gran pánico entre los usuarios del transporte público, pero afortunadamente no pudo ingresar al camión, y pues esto motivó a que no se dieran ningún tipo de personas lesionadas. Y en contraste, el edil Sergio Salomón, en ese importante mes de septiembre, encabezó los festejos del aniversario de Tepeaca, de su aniversario 499 y también del grito de independencia. El día de la fundación del municipio, el edil Sergio Salomón, acompañado por el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, colocó la primera piedra del campus universitario UAP Tepeaca y también entregó 10 aulas equipadas al Complejo Regional Centro, que puso en marcha la rehabilitación, además de la calle 2 Norte Sur. En contraste, el 1 de septiembre, un enfrentamiento armado durante aproximadamente 25 minutos se dio en el barrio de Lexiomo, que conduce a la Inspectoría Auxiliar de San José Zahuatlán, a la altura de la Barranca del Águila. El 2 de octubre, el edil Sergio Salomón rindió su primer informe de gobierno y se llevó a cabo la festividad de San Francisco de Asís, en la cual hubo 8 bodas comunitarias. En esa fecha también se anunció el aumento de las tarifas del transporte público en Tepeaca y la región, y se graduaron 30 jóvenes del Centro de Educación a Distancia de Tepeaca, además de que se frustró el día 11 de octubre un robo a tren en el barrio del Divino Salvador y se ubicó una toma clandestina de combustible en la Junta Auxiliar de San José Carpinteros el 13 del mismo mes. En octubre también se llevó a cabo la primera Feria de la Salud organizada por el Santuario del Santo Niño Jesús, Doctor de los Enfermos, y en la cual se brindaron consultas gratuitas a 1,557 personas y se entregaron 6,000 medicamentos de forma gratuita. El 27 de noviembre, en una persecución entre elementos de la Guardia Nacional con presuntos robaductos de gas LP que transportaban una pipa de gas con combustible robado, derivó en un accidente vial que dejó como saldo 2 uniformados lesionados en el barrio del campo, en esta cabecera de Tepeaca. Y con la participación de 22 instituciones educativas y agrupaciones civiles del municipio, el edil Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó la ceremonia cívica y desfile conmemorativo al 190 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el centro histórico de esta ciudad de Tepeaca el día 20 de noviembre, en coordinación también en una noticia que generó una gran polémica en Tepeaca. Créame, el coordinador de delegados de la Secretaría de la Gobernación del Estado de Puebla, Jesús Vázquez García, presentó el día 19 de noviembre su renuncia al cargo de delegado, de coordinador de delegados, a raíz del escándalo suscitado por la presunta solicitud de moches del programa Bienestar. Recuérdese, esto fue en noviembre, prácticamente, pues tenía cuestión de un mes y fracción que había recibido el cargo Jesús Vázquez García. El día 13, el personal de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla
colocó sellos de suspensión en la planta cementera Cemex, ubicada en el municipio de Cuautinchan, por no cortar con permisos correspondientes, y en contraste, el tepeaquense José Félix Cerezo Vélez rindió protesta ante el Pleno del Congreso del Estado como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla. Como es tradición y costumbre en Tepeaca y en todo el país, miles de personas el sábado 2 de noviembre del 2019 visitaron los principales panteones de los barrios de esta ciudad, así como parte de las festividades de Todos Santos y de los fieles difuntos que se celebraron en la cabecera municipal. Finalmente, en el mes de diciembre, el edil Sergio Salomón inauguró la versión 2019 de la Villa Navideña Iluminada. La comuna de Tepeaca, también encabezada por el edil, pues inauguró el primer centro de bienestar animal, y el día 9 el alcalde también presentó la versión 2019 de la Feria Artesanal de Santiago Acatlán en la ciudad de Puebla. El día 20, personal de seguridad física de Pemex, en coordinación con Protección Civil Estatal, clausuraron las tomas expuestas y maniobrables en San Mateo Parra y en el camino que conduce de San Pedro La Joya a Benito Juárez. Y el día 10 se registró la explosión de un polvorín, créame que generó mucha alerta en esa fecha, el día 10 de diciembre, en la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, lo cual generó una fuerte alarma en la población, y que en la cual afortunadamente, créame, no hubo ninguna víctima que lamentar. En contraste, el día 14 de diciembre, una presunta persecución de un tráiler robado tipo Torton derivó en cuantiosos daños en al menos 10 establecimientos comerciales del centro histórico de Tepeaca en la madrugada de ese día. Acuérdese usted que en esa noche un camión robado se metió al centro histórico y causó innumerables destrozos en el primer cuadro. Ese día también elementos de seguridad pública y vialidad de Tepeaca, en coordinación con la Policía Federal, rescataron las primeras horas de ese sábado a al menos 122 inmigrantes centroamericanos sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de este municipio de Tepeaca, cuando la unidad que nos transportaba era conducida a exceso de velocidad. Y por otra parte, con música, pirotecnia y las tradicionales acostadas en los templos de los diversos barrios de Tepeaca, los tepeaquenses iniciaron las celebraciones de Navidad el día 24 de diciembre, y dentro de lo más relevante fue la acostada que se dio el día 24 precisamente en el Santuario del Santo Niño Doctor de los Enfermes. Finalmente, dos fugas de gas LP se registraron los últimos días del año en el camino vecinal que comunica a las juntas auxiliares de San José Carpinteros y San Bartolomé Hueyapan, en las cuales, como les decía yo a todos ustedes, se debieron mucho a las maniobras que realizaron personal de ductos de Pemex. Hasta aquí prácticamente lo más relevante, la información en sí. 2019, esto fue un breve resumen de lo que sucedió en ese año. Si usted quiere saber con detalle más de lo que pasó en el 2019, pues visite el portal tepeacanoticias.com y ahí encontrará a detalle toda la información que se dio mes por mes en Tepeaca, con total claridad, con detalle, para que usted revise todo lo más relevante en los 365 días del año que se dieron en nuestro municipio. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, por hoy es todo. Les agradecemos su atención en este prácticamente primer sábado del 2020. Les invitamos a que mañana nos acompañen al filo de las 11 de la mañana en la primera misa dominical del año 2020, que vamos a llevar en vivo totalmente para todos ustedes a través de Facebook, y en la cual vamos a llevarles lo que será el primer domingo del año 2020. Por el momento, les agradecemos su atención y con el favor de Dios vamos a estarlos aquí con su compañía. Vamos a seguir fortaleciendo lo que es Tepeaca Noticias y fortaleciendo una comunidad informativa que con ustedes sigue siendo y es
la más importante de Tepeaca. Hasta la próxima.